a razón de robarle sus pertenencias, una organización criminal compuesta por dos varones y dos mujeres cometen este crimen. Una de las autores principales, una autora material del hecho, se encontraba prófuga. Es así de que el Ministerio Público emite los mandamientos de aprehensión y se genera una comunicación a nivel nacional. Angélica Gemio Córdoba, de 41 años, fue aprehendida en la ciudad de La Paz, acusada de ser parte de la organización criminal que ingresó a un domicilio, maniató y asesinó a Juan Herrera Salazar, de 69 años, de ocupación Gomero, quien fue victimado en el Plan 3000 el pasado 16 de marzo. Y logramos la aprehensión en la ciudad de La Paz de la persona identificada como Angélica Gemio Córdoba, de 21 años. Esta persona fue aprehendida por personal de la policía boliviana de ese departamento y transportada posteriormente vía aérea hasta nuestra capital para ser presentada ante el juez cautelar. Angélica Gemio era la última participante de la organización criminal, por lo cual será puesta ante un juez y enviada con detención preventiva a la cárcel de Palmasola. Prófuga Angélica Gemio Córdoba. Ella, autora material del asesinato del señor Juan Herrera Salazar, de 69 años de edad.